Hola amigos, ¿cómo están? Espero que estén súper bien el día de hoy. Tenemos esta clase express rápida de 20 minutos y después vamos a tener preguntas y respuestas. Así que venga, ¡vámonos! ¡Vámonos! Mi nombre es Javnia Saray, soy maestra de ballet, especialista en activación neuromuscular, bailarina profesional. Él es José Alpantoja, maestro de ballet, especialista en activación neuromuscular, bailarín profesional. Y bueno, pues el día de hoy te traemos esta clase rápida para nada más liberar nuestro cuerpo, trabajar un poco y comenzar el día excelente. Y vamos a después hacer preguntas y respuestas. Así que para el primer ejercicio lo que quiero que hagas es te vas a acostar, te vas a suscribir, lo mismo. Activas la campanita para que YouTube te notifique de cuando estamos subiendo nuevos videos, ¿vale? Entonces, te vas a acostar boca arriba. Y en esta posición vas a sentir cómo está tu cuerpo. Vas a sentir si estás relajado, si tienes tensión en algún lado. Y a manera de test, después vas a doblar las rodillas, ¿ok? Vamos a mover la pelvis hacia adelante y hacia atrás 10 veces, bien suave. 1, venga, respira. 2, 3, 4, José le está siendo atacado por Chubby. 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Vamos a tener un hilito en la nariz otra vez, pubis, lo jalas hacia arriba y lo vas a llevar. 1, 10 veces. 2, 3, 4. José Ale está viendo lo de la música. Vamos a cerrar nuestras piernas. ¿Qué pasa, Chuy? Y la pierna derecha la vas a cruzar sobre la izquierda. Pubis adelante y atrás 10 veces. 1, venga, 2, 3, respiramos. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cambiamos de pierna. Venga, pubis adelante. 1, 2, mueve la pelvis. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Descansamos. Ok, vas a traer tu tabiquito. Que el maestro José haga sus 10 y lo vas a poner debajo de tu espalda, ¿vale? Ahí. Y el pie derecho lo vas a colocar cerca de tu glúteo, de tu pompa, de tu isquion, el huesito que está debajo de la pompa, ahí pones el talón, lo más cerca que puedas. Y vas a llevar la rodilla hacia adelante y hacia abajo. Intenta que tu pie no quede en esta posición, en flexión, sino que realmente se estire toda la planta del pie y luego bajamos 1. Bajamos, 2, rodilla adelante y abajo, 3, 4, que se sienta el estiramiento, 5, en la parte posterior 6 del pie, en la planta del pie 7, 8, 9 y 10, descansamos, venga, cambiamos de pierna, vamos, adelante y abajo, 1, 10 veces, venga, 2, 3, 4, 5, 6, 7, empuja la rodilla adelante y abajo, 8, 9 y 10, descansamos, venga, una vez más de cada pie, vamos, 1, 2, puedes intentar ver 3, si lo aguantas, 4, sin tabiquito, 5, 6,
7, que no se enchueque el pie, derechito, 8, 9, 10, descansamos, venga, cambiamos de pierna, vamos, 1, 2, 3, rodilla al frente y abajo, 4, 5, 6, venga, respira, 7, 8, 9, 10, descansamos. Ok, vamos a incluir un ejercicio nuevo, que es ahora vas a poner el empeine, suavecito, ¿sí? Y lo mismo, vas a bajar y descansar. 1, rodilla al frente y abajo, ¿sí? Con el empeine. Suavecito, si no puedes o te cuesta trabajo, vuelve al ejercicio anterior, ¿sí? Muy importante. O sube un poquito más el tabique para que tengas espacio de poner el empeine. ¿Sí? Vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ahora no aguades el pie. 8, apúntalo. 9 y 10. Descansamos. ¿Todo bien? Excelente. Con el otro pie. Venga, ahora importantísimo que no se enchueque el pie. Manténlo derechito. ¿Listos? Venga. 1, 2, 3, 4, 5, suavecito, 6, empuja los glúteos hacia arriba y hacia adelante, 8, 9 y 10, descansamos. Ah, se estiró, ¿no? Sí. ¿Sí? Una vez más. Vamos, 1, 2, 3, 4, derechito el pie, 5, 6, 7, 8, derechito el pie, 9, que no se te enchueque, 10, descansamos, bien, uno último, la otra pierna, vámonos, y 1, 2, 3, recuerda que puedes 4, poner el tabique de otra forma, 5, de esta forma, 6, 7, 8, 9, 10. Descansamos. Excelente. Estira tus piernas un segundito. Muy bien. Eso es. Bien. Último con dos piernas, ¿vale? Entonces, pero pones los pies normales en relevé. ¿Sí? Relevé. Ok, adelante y abajo. 1, 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, te quedas arriba, 9, el último, 10, te quedas ahí, mueve la pelvis adelante y atrás, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Descansamos. Excelente. Vas a traer tu liga. Si es que tienes, si no tienes liga, haz el ejercicio con la resistencia de tus músculos. Estiras la liga por el piso. Venga, y vamos a activar esos músculos de los pies. Te vas a acostar boca arriba. Vas a poner el pie derecho ahí. Te acuestas. Recuerda mantener atrás de ti espacio de la liga. ¿Sí? Ahí. Bien. Te acuestas. Y vamos a empujar el talón hacia el techo. Ahí sí, cabe la pierna. Ahí. Vas a estirar la pierna hacia el techo 6 veces. Ahora, algo muy importante. Que no se quede la rodilla doblada. Si se queda doblada, mejor bájala a la diagonal. ¿Vale? No es hasta acá, es mejor a la diagonal, porque no quiero que esté doblada, siempre bien estirada. Venga, 6 veces, empujamos lento, 1, y lento regresamos, 1, empuja talón, 2, y descansamos lento, 2, tercera vez, empuja talón, 3, que se estire bien la parte de atrás de la pierna, 3, y vamos, 4, descansamos, 2 más, 5, rodilla bien estirada, empuja el talón,
y última, te quedas ahí. Mueve suavecito la pelvis, no tanto que se levante la pompa. Uno, suavecito. Dos, empuja talón. Tres, mueve la pelvis. Cuatro, eso. Cinco, seis, respira. Siete, ocho, nueve, 10. Ahí hacemos empeine, deditos, lento, regresan los dedos y luego el talón 1. Cada vez separando deditos y luego talón 2. Empeine, deditos, deditos y talón 3. Empeine, deditos, deditos y talón 4. Empeine, deditos, deditos y talón 5. Empeine, deditos, deditos y talón 6. Empeine, te quedas ahí, pubis adelante y atrás. 1, 2, larga la pierna. 3, que no se levante tanto la pompa. 4, piensa en ir lejos. 5, con la pierna. 6, 7, 8, 9 y 10. Descansamos. Venga, vamos a cambiar de pierna. Vamos, listos. Empujamos talón. 1 y descansamos 1. Empuja talón lejos por el suelo. Dos, por el... dos. Hacia el techo. Tres. Descansamos. Tres. Empuja talón, venga. Cuatro. Descansamos. Dos más. Empuja talón. Cinco. Descansamos. Última vez, te quedas ahí. Empuja el talón, pubis adelante y atrás. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. 8, 9 y 10. Empeine, deditos, deditos y talón lejos, 1. Empeine, deditos, deditos y talón lejos, 2. Estira la espalda y vámonos, 3. Empeine, deditos, deditos y talón lejos, 4. Empeine, deditos, deditos y talón, 5. Eso es. Y ahora quedamos en punta. Pubis adelante y atrás, 1, lejos. 2, lejos la pierna. 3, lejos más. 4, 5, que se revele la ingle. 6, 7, 8, 9, ¿de qué? 10. Descansamos. Descansa. ¿Todo bien? Todo bien. Ok, todo bien. La pierna que estaba ahí, la liga por el piso bien estirada. Y ahora va a ser lo mismo, pero sentados. ¿Eh? Ok, venga. Listo, lo mismo sentados. Vamos, estiramos la espalda, hacemos empeine, deditos, deditos, talón, 1. Empeine, deditos, deditos, talón, 10 veces. 6 veces, perdón, 6 veces. Movemos la pelvis, pubis adelante y atrás y descansamos. ¿Listos? Vamos, empeine, deditos, deditos, talón, 1. Estira la espalda, deditos y talón, 2. Empeine, deditos, deditos y talón, 3. Empeine, deditos, venga, 4. Estiro, eso es, 5 y última, te quedas ahí, pubis adelante y atrás, 1. Mueve la pelvis, 2, y al mismo tiempo crece, 3, imagina que alguien te jala la coronilla, 4, y creces, 5, 6, 7, 8, 9, 10, descansamos, cambiamos pierna, excelente, venga, empeine, deditos, deditos, talón, 1, estira la espalda y vámonos, 2, empeine, deditos, deditos y talón, 3. Empeine, deditos y vámonos, 4. Empeine, deditos, deditos, talón, 5. Empeine, deditos, vámonos. Y última, te quedas ahí, pubis adelante y atrás, 1. Ahora crece al mismo tiempo, 2, 3, al mismo tiempo creciendo, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Descansamos. Venga, última vez cambiamos de pierna, pero ahora vamos a hacer rotación, ¿ok? Entonces, la pierna estirada, la voy a poner aquí para que veas, rotamos externamente, ahí apuntamos, flexionamos y regresamos al centro.
Rotamos, apuntamos, flexionamos y cerramos dos. ¿Listos? Vamos, esta pierna la puedes tener estirada o doblada, como quieras. ¿Listos? Estiro la espalda. Y la última vez, pubis adelante y atrás 6 veces. Rotamos externamente, punta, flex y cerramos 1. Rotamos externamente, punta, flex y cerramos 2. Rotamos, empeine, deditos, talón, cerramos 3. Rotamos, empeine, deditos, deditos y talón, 4. Rotamos, empeine, deditos, deditos y talón, 5. Y última vez, empeine. Te quedas ahí, pubis adelante y atrás. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Larga la cintura, 8, crece más. 9, crece, 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 10, descansamos. Excelente, cambiamos de pierna. Perdón, gracias. Vamos, estira la espalda, abdomen largo. Rotamos pierna, empeine, deditos, deditos, talón, cerramos 1. Rotamos, empeine, deditos, deditos, talón, cerramos 2. Rotamos, empeine, deditos, deditos y talón, cerramos 3. Rotamos, empeine, deditos, deditos y talón, cerramos 4. Crece el cuerpo, eso es, deditos y talón, 5. Y última vez, empeine, deditos, te quedas ahí, pubis adelante y atrás, 1. Y al mismo tiempo crece, 2, 3. Si necesitas poner 4, una mano para apoyarte y crecer, 5, 6, ponla, 7. Crece más, 8, 9, 10, descansamos, excelente, bien, muy bien chicos, muy bien, último para trabajar los piecitos, que es hoy, empeine deditos, deditos, talón, 10 veces, ¿vale? Bueno, 20, háganme 20, y luego, ¿sí? 20 apuntamos los pies y luego 20 hacia afuera, dedos hacia afuera. ¿Sí? Así. Vamos. Estira la espalda. Empeine. Deditos. Deditos, talón. 1. Empeine. Deditos. Deditos, talón. 2. En el décimo paramos y movemos la pelvis. 3. Empeine. Deditos. Deditos, talón. 4. Empeine. Deditos. Deditos, talón. 5. Empeine. Eso es. Y vámonos. 6. Empeine. Y vamos. 7, estira la espalda, eso, que se articule bien ese pie, 8, 2 más, 9, y última vez te quedas ahí, pubis adelante y atrás, 1, 10 veces, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, descansa un segundito y vamos otra vez, 10, vamos, empeine, deditos, talón, 1, estira la espalda, venga, 2, estira el abdomen largo, eso es, 3, abierta la espalda, 4, 5, 6, muy bien, respira, 7, 8, 9, 10, pubis adelante y atrás, 1, 2, 3, 4, crece, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Descansamos un segundito. Vienen, abrimos los pies, 10. Y luego pubis adelante y atrás, 10. Y otros 10. Y pubis adelante y atrás. ¿Listos? Vamos. Hacia afuera. 1, 2, en flex. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, pubis adelante y atrás, 1, empuja talones, 2, por el suelo, 3, lejos, 4, los talones, 5, 6, lejos talones por el suelo, 7, que no se levanten, 8, los talones, 9, 10, otra vez, 1, hacia afuera, 2, 3, 4, 5, y regresa al centro, 6, que no se enchueque el pie, 7, 8, 9, empuja talones por el suelo, pubis adelante y atrás, 1, crece el cuerpo, 2, 3, imagina que alguien... 4, jala la coronilla y crece más, 5, 6, 7, 8, 9, 10, descansamos, excelente,
Muy bien, amigos, ¿qué tal el trabajo del día de hoy? Fue cortito, pero ¿qué tal la pierna? Eficiente, ¿no? Miren la pierna, qué larga se ve. Eso es. Cortito, pero eficiente. Bien. Inclusive puedes abrir tu espagata. Ah, yo también. No mucho, pero sí. O sea, no como cuando... Cuando hacemos clases de stretch, pero sí. Muy bien, amigos. Venga, vamos a poner... Pónganos sus preguntas aquí abajo en la caja de los... En el chat en vivo. Vamos a responder sus preguntas. Es el momento. Tienes una duda que te está cuestionando, que te está carcomiendo, que no sabes cómo hacerlo. Es el momento, el día es hoy, el momento es ahora. Pon tu pregunta y te responderemos. Trabajamos un poquito, pero eficientemente, inteligentemente. Suscríbete, activa la campanita para que YouTube te notifique de cuando estamos subiendo nuevos videos. Dale a like y comparte este video. Venga, sus preguntas el día de hoy. Si no hay preguntas, saludos. No. Rapidísimo saludos. Lina, Eva Loret, saludos. Carol, saludos. María Virginia, saludos. Alejandro Niño, el empeine de deditos, la parte más divertida. Adriana Dancer, dice Alejandro Niño. Carol Ábalos, saludos. Valesca, muy bien, Valesca, saludos. Saludos. Estefanía Bauhan, saludos. Yang Yang Shu, saludos. Eva Leuret, Lina Cortés, saludos. Jacqueline Salcedo, Carol Bautista, Milenka Adabel Arevalo Puma, Alfa Chan, saludos. Muriel, saludos. A Ariana Vivanco, Fátima, saludos. Buenos días. Adriana Díaz, Alejandra Mancilla, saludos. Venga, es momento de las preguntas. ¿Pueden hacer una clase entera de más flexibilidad en la espalda? Claro que sí podemos hacer una clase de más flexibilidad en la espalda. Pero también métete a nuestro taller de flexibilidad de elasticidad, porque ahí vamos a tener muchísimo material para todo el cuerpo. Voy a poner ahorita. O sea, también se los va a poner ahorita el maestro José Al en el comentario destacado, y está, y ahorita en el chat también. ¿Qué opinan de alguien que tiene 18 años y quiere empezar ballet clásico? Me parece perfecto. Es una actividad genial para fortalecer tu cuerpo, para activar tus músculos, para concentrarte, para desfogar tus emociones, tus tensiones. Me parece una actividad genial y maravillosa. ¿Qué tan importante es calentar antes de subirse a las puntas? Muchísimo, muy importante calentar antes de subirse a las puntas. Acuérdate que todo el peso de tu cuerpo está en tus pies, en la punta de tus pies, literalmente. Entonces es súper importante calentar no nada más los pies, sino calentar todo tu cuerpo para que puedas tus músculos activarlos correctamente, para que tu cuerpo esté firme y estable, sobre todo estable, no tanto firme, sino estable, para que no pongas todo el peso, ¿sí? Si no calientas bien y te subes a las puntas, es muy probable que tu cuerpo esté como aguado, no esté preparado para mantenerse firme en las puntas. Entonces es súper importante calentar todo el cuerpo antes de subirse a las puntas. Buena clase, sí, estuvo bien, ¿no? Estuvo a gusto. Coqueta. No conozco mucho sobre danza contemporánea. ¿Se puede usar puntas también? Sí, o sea... En una coreografía puede usarse las puntas, pero generalmente los que usan más puntas al hacer como tipo algo danza... se llama, o en algún momento se llamó neoclásico. En este tipo de danza sí que se utilizaban puntas, y generalmente el neoclásico lo bailaban personas que... estudiaron danza clásica, o sea, es decir, tienen una base súper sólida en puntas, y empezaron a experimentar otro tipo de movimientos ya en el contemporáneo. Pero también puede ser que algún bailarín que esté conformado en contemporáneo, o sea, que tenga una formación más contemporánea, pueda hacer una coreografía en puntas, pero es más, o sea, es como que los bailarines
que son más clásicos, generalmente como que se enfocan más en eso. A los contemporáneos, honestamente, como que buscan otras cosas. No es que no les interese, sino más bien buscan otro tipo de movimiento, buscan otro tipo de lenguaje, pero claro que se puede hacer. Y las puntas de repente es más como para el repertorio clásico. Exacto. O sea, también muchos bailarines clásicos siempre lo usan. Ah, perdón, que hay muchas coreografías, por ejemplo, las que hemos visto de Nacho Duato, donde son bailarines clásicos de formación, pero ya no está justificado el uso de puntas. Entonces, y hay coreografías neoclásicas o de jazz, por ejemplo, si tú ves la película de Camino a la Fama, donde hacen baile jazz en puntas, ¿no? O sea, realmente es una herramienta más, pero lo importante es que se vea como eso, ¿no? Como una herramienta. Como, y si necesitas usar esa herramienta, tienes que estar formado en esa herramienta, ¿no? Gloria García, saludos. María Barrera, arroba Rocío de la Luz, pregunta: ¿por qué no nos habías dicho que tenías un video tan bonito como el de muñecos? Es muy lindo, todos debiesen conocerlo. Gracias. Pues creo que sí, en algún momento se los dijimos, pero igual creo que deberíamos de... Estamos intentando rescatar esos videos, porque esa cuenta que José Al creó, donde subimos ese video, la verdad es que... Pudimos haber sido youtubers. Pudimos haber, exacto, sido youtubers desde hace mucho, desde esa vez, pero estamos intentando rescatar esos videos, así que, y pronto nos gustaría subirlos al canal. También hay otra coreografía que nos gusta mucho, que es de verano, ¿no? Es una coreografía muy difícil, de dueto, precisamente. Igual si la quieren ver por ahí, no sale perfecta, pero fue un buen... a mí me gusta porque creo que es un reto, o sea, esa coreografía es un reto a manera de dueto, ¿no? De partners. Está padre. Coméntenlo aquí si quieren. Comenten aquí abajo si quieren que lo subamos a este canal. María Barrera, yo también tengo 18 años y he avanzado muchísimo. Sí, puedes avanzar muchísimo. Lo más importante en la danza es la disciplina. Y yo creo que en la vida, ¿no? La disciplina es lo que te va a llevar a realmente obtener tus objetivos, ¿no? Trazarte también unos objetivos reales, ¿no? Unos objetivos a corto, mediano y largo plazo. Adriana, en Discord. Sí, estamos en Discord. Aquí abajo en la caja de la descripción estamos poniéndote el link directo a nuestro servidor. Si tú quieres ser parte de nuestra hermosa comunidad en Discord, aquí abajo descarga tu aplicación, ya sea en el celular o en la computadora. Y aquí abajo en la caja de la descripción te estamos dejando el link directo, ¿vale? Ahí nos saludamos y ponemos buenas vibras. El ejercicio de la clase de stretch en el que apoyas la rodilla en el piso y la parte inferior de la pierna en la pared, ¿se puede hacer recargada en un sillón? Claro que sí, Eva. Sí lo puedes hacer recargado en un sillón. A lo mejor es mejor, es más cómodo, ¿no? Porque generalmente los sillones como que están acolchonaditos, acojinaditos, y la pared es dura, ¿no? Pero sí que lo puedes hacer. Para los que no saben cuál ejercicio es este, ¿no? Te pones en la pared, ponemos algo ahí. Y este ejercicio, ¿no? Pubis adelante y atrás en esta posición. Toda esta serie de ejercicios hasta acá. Sí, lo puedes hacer súper bien recargado. O sea, que la pared, en vez de ser pared, sea un sillón. Sí, solamente que el sillón evidentemente esté recargado en la pared. No se te vaya a ir hacia atrás, ¿no? Pero esta línea que cuando hace por debrás hacia atrás, bueno, cambré. Ajá. Se marea y ves estrellitas. Cuando haces por debrás hacia atrás, te mareas y ves estrellitas. ¿Qué es lo que puedes hacer? Yo creo que puede ser que tengas mucha tensión en el cuello. Entonces te recomiendo hacer mucho trabajo de los que hicimos el día de ayer en la clase de gimnástica. Si te consigues un rodillito, está genial, lo pones ahí y mueves la pelvis, pubis adelante y atrás. Generalmente te puede pasar esto por la tensión de los músculos de la espalda y del cuello. Este ejercicio a mí me gusta muchísimo en esta posición, mover la pelvis, y si te cuesta trabajo porque no tienes mucha flexibilidad, puedes poner un tabiquito debajo de tu cabeza para ir poco a poco extendiendo esos músculos. Ahora, siempre es importante, después de hacer algún ejercicio de movilidad, siempre después hacer un ejercicio de fortalecimiento, y el ejercicio de fortalecimiento puede ser el de la nariz, arriba y abajo, y subir. Es muy importante este ejercicio. A mí me gusta muchísimo porque fortaleces los músculos realmente y te ayuda justamente al por debrá. ¿Ok?
Entonces, y también si puedes movilizar los ojos, este ejercicio también que hacemos, del de llevar los codos hacia el techo y el de arrullar al chihui, te puede venir muy bien. Y movilidad en los ojos. Muchos de los músculos de nuestro cuello o de nuestra parte superior del tronco terminan en los ojos, se insertan también ahí. Entonces, te recomiendo que también practiques muchos ejercicios de movilidad. Puedes estar simplemente, a lo mejor cuando estés descansando un poco en tu trabajo, darte 2 minutos para respirar y también movilizar los ojos. Muchas terminaciones nerviosas y de las cadenas musculares terminan en los ojos. Entonces es muy importante trabajarlos. Bien. Bien, a ver, otra pregunta. ¿Por qué no? El nombre de... ¿No le puedo comprar la banda elástica de resistencia? La banda elástica, el rodillo, el tabiquito, todo lo puedes comprar o en Amazon, o Mercado Libre, o en alguna tienda, a veces Decathlon, alguna tienda deportiva. Martí, puedes encontrar en Martí a lo mejor esto y esto, pero la Flexband generalmente no la encuentras tanto ahí, y además es, así como dice el maestro José, es caro. Pero en Decathlon hay cosas bastante buenas. Y nosotros las Flexband, estas, la verdad es que los pedimos en Amazon porque además vienen en un paquete de 4 y que no son demasiado duras, ¿no? Porque luego también hay que fijarse mucho en eso. Las resistencias de la banda elástica debe de ser una resistencia que te permita moverte. Si es demasiado dura la liga, a lo mejor tú piensas que, es que yo soy avanzado. Soy avanzado y por eso necesito una liga muy fuerte. No. Te va a complicar más. Acuérdate que la movilidad es lo que necesitamos para la danza. Entonces, si tú no puedes hacer el máximo rango de movimiento con la Flexband, ahí vas a fortalecer en el rango que te cuesta trabajo. Entonces, muy importante que la Flexband sea suave. O sea, no extra suave, pero sí, no tanto que se te rompa, pero sí que te permita moverte. Adriana pregunta que si vamos a trabajar columna en el taller de la sociedad. Sí, vamos a trabajar columna. Recuerda que la columna, más que estirarla, hay que movilizarla. Entonces es parte de la flexibilidad de la columna. Sí va a haber trabajo de columna, porque además de ahí parte también la flexibilidad. Si hay flexibilidad en el tronco, también se puede mejorar la flexibilidad articular. Esto de las articulaciones. Ejercicios de espalda, por ahí nos pide alguien para la espalda. Ay, perdón. En el taller vamos a ver ejercicios de espalda, perdón, medio sueño, vamos a ver ejercicios de espalda. Y hoy en la clase hicimos de movilidad de la columna, ¿sí? Muy importante, no confundir, ¿sí? Porque luego piensan que hacer como un stretch así muy agresivo es para la espalda, pero lo que pasa es que luego fuerzas una o dos vértebras. Y si no hay movilidad en la columna completa, lo que pasa es que cuando haces estiramientos te puedes lastimar, ¿sí? Te puedes lesionar, te puedes ocasionar una listesis, que es el desplazamiento de una vértebra, o pinzar un disco, y se convierte en una hernia de núcleo pulposo, como las conocemos, hernias de disco. Entonces hay que tener cuidado, y más que pensar en mucha flexibilidad, pensar en movilidad de la columna. A ver, ejercicios para la parte inferior del brazo, la parte interna del brazo. Con la Flexband hemos hecho estos, pero muy poquitos. Abrir 3 veces, esto te va a ayudar, no tanto para la parte interna, pero sí para la estabilidad de la escápula. Es muy importante tener una estabilidad correcta. Entonces lo que puedes hacer es primero movilizar con el rodillo, de nuevo, para que las escápulas tengan la libertad de poderse mover bien. Y después a lo mejor hacer este ejercicio que hemos hecho de abrir 3 veces. Y muy importante para la estabilidad, y ese sí es un poco más directo hacia el tríceps, ¿no? Que es esta parte. Estar en esta posición y hacer como los push-ups, como de... Eso se ve raro, pero activa mucho la musculatura justo de las escápulas y también trabaja el tríceps. Puedes hacer unas 6 veces, 3 repeticiones. O 10, si aguantas, ¿no? Ese puede ser un buen ejercicio. También con la liga, el clásico de te agarras atrás, ¿no? Empujas y levantas el otro brazo hacia el techo.
pero me gusta muchísimo más en cadena cerrada, o sea, es decir, con el peso de tu cuerpo, como lo hicimos anterior, que te pones ahí en la lagartija rara. Ok, ahí. Otra pregunta. ¿Cuál es el efecto que hace el cojín de inestabilidad? Esa es súper, 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 súper buena pregunta. Ok, me gustó muchísimo. Bravo, bravo, bravo Guadalupe. Ah, no, Lucero Tejeda. Bravo, Lucero. Bravo, like. Muy buena pregunta, like. Ok, el efecto que hace el cojín de inestabilidad en tu cuerpo es que evidentemente es una base inestable. Entonces, es como cuando tú estás en una patineta o cuando estás, en una base completamente que es inestable. Entonces, al ser inestable, lo que está causando es mandar muchísimas señales, estímulos, impulsos eléctricos a tu sistema nervioso central. Ajá, entonces, haz de cuenta que, por ejemplo, yo estoy en esta posición, ¿no? Y entonces me pongo como en tipo plancha y entonces múltiples impulsos eléctricos se están mandando hacia mi sistema nervioso central, hacia mi cerebro, y luego esos impulsos van de regreso hacia esa musculatura, lo que causa que esa musculatura, es como que el sistema nervioso te dice, actívate, actívate, es como una llamada de atención, ¿no? Imagínate que está así, entonces pues, hazme así, como así. Es como si todo el tiempo estuviera haciendo eso, ese efecto de activar la musculatura a través de la inestabilidad. Entonces, la inestabilidad provoca estabilidad. A través de la inestabilidad estamos buscando estabilidad. Porque al haber una base inestable, tu cuerpo empieza inmediatamente a activar los músculos para evitar que tú te caigas, para evitar que colapses. Entonces, es maravilloso. Al evitar colapsar, tu cuerpo se activan esos músculos y hay múltiples impulsos proprioceptivos hacia tu sistema nervioso, lo que provoca que después, cuando ya no tengas un estímulo proprioceptivo, tus músculos estén estables, ¿sí? Tus músculos ya tienen esa capacidad de reacción. Nada más complementando lo que dice la maestra Javnia, porque ahí preguntaron del arabesque. Avi, esto también te sirve para el arabesque. Lo único que tienes que ensayar es la posición del arabesque, y obviamente el arabesque es un movimiento complejo donde tienes que mejorar estirar las piernas, la movilidad de tu espalda. O sea, recuerda que hay pasos que aunque que parecen básicos, son muy complejos. Generalmente todos los que son hacia atrás, o sea, el arabesque, tendu de rier, jeté, grand battement atrás, son más complicados que los que son adelante o al lado, ¿sí? Porque no solamente es la cadera, sino la espalda. Entonces hay que trabajar muy bien la barra y trabajar lo que dice la maestra del cojín. Bueno, me toca responder la de Lina, que dice que cómo comenzamos a hacer colaboración con el maestro Vadim, que te encanta el equipo que hemos logrado. Realmente fue algo muy chistoso. Nosotros tenemos una historia como de emprendimiento muy chistosa, donde hemos tenido... Ahora sí, es un poquito como cuando tienes novias o novios, ¿no? Que tienes experiencias buenas y malas, ¿no? Entonces habíamos tenido pues buenas experiencias, malas experiencias. Siempre cuando empiezas en el camino del emprendimiento, siempre vas un poquito como asustado o celoso de que te puedan lastimar, ¿no? Pero de repente en algún momento, ya que estábamos con el canal pues con un ritmo, dijimos, no, pues es que realmente no somos competencia en ningún otro canal de ballet, sino más bien somos aliados y estamos pues apoyando a que se difunde el arte, ¿no? Y entonces nosotros empezamos a buscar, a la fecha seguimos buscando colaboraciones con varios youtubers de danza o de ballet, nos interesa mucho esa parte, y no tanto por cuántos suscriptores podamos lograr o algo, sino porque creemos que esto cambia las cosas, ¿no? Y empezamos a escribirles a varios, hay varios que nos han contestado, han estado ocupados, ¿no? Como vieron hace poco también trabajamos con Alba Ejido, ¿no? La entrevistamos, los tres de hecho, Vadim, Javnia y yo la entrevistamos, que tiene también su canal de Pace of Me. Hemos hablado de otros canales, de Dani Silly, de Fan de Buré, de todos hemos mencionado, o sea, no tenemos ni un solo problema como por hacerlo. Pero curiosamente con Vadim pasó algo muy chistoso. Él creo que tiene una forma de trabajar muy similar a la nuestra, es súper intenso, igual que nosotros. Entonces un día, cuando estuvimos haciendo esta búsqueda, le escribimos y al minuto ya nos había contestado. Y a los dos días ya estábamos en una colaboración, o sea... Sí, fue algo chistoso porque de hecho ya nos habíamos buscado tanto
Nosotros a él, como él a nosotros, sí. Por diferentes medios, por Facebook y así. Y de repente un día, la verdad es que yo honestamente en Facebook casi ya no me meto. Es muy mal en Facebook. Soy muy mal en Facebook, de verdad, malísima. No le escriban en Facebook. No me escriban en Facebook porque, o sea, sí les contesto, pero de aquí a 3 meses, ¿no? O sea, como que honestamente sí soy mal en Facebook. Entonces. Ni a mí me contesta. Ni a José le contesto en Facebook. Exacto. Entonces, él me había mandado un mensaje y le dije, oye, Vadim, sí me contestó y entonces a partir de ahí como que dije, no, sí vamos a contestarle, ¿no? Te digo, como después de 3 meses o más, le contesté y no, ahí empezó fue, también. No, fue, primero le hablé yo y en ese mismo momento te diste cuenta, o sea, fue... Ajá, sí, fue, como que al instante yo me di cuenta que a mí también me había, que a mí ya me había contactado él, entonces se alineó todo, la verdad. Pues ya sabes, las cosas pasan, ¿no? Cuando fluye. Tienen que pasar. Ajá. Porque a lo mejor antes no hubiera pasado bien, ¿no? Y con él ha sido muy rápido, ¿no? Y con él ha sido súper rápido, sí, exacto. Y así ha salido. No, ahorita dice, una pregunta, ¿cómo recomendáis aprender el sistema nervioso aplicado en el ejercicio? Sois muy sabios, materia neuromuscular. Y no sé cómo se aprende, ¿algún libro, fuente? Sí, hay muchísimas fuentes. Nosotros estudiamos con base científica de Tom Myers. Tom Myers es como que de los pioneros que empezó con las cadenas musculares. Busquen, él tiene una, también una certificación, se llama Anatomy Trains, vías anatómicas en español. Y también tiene muchos videos, evidentemente los videos están en inglés, pero tiene muchísimos videos en YouTube. Si ustedes ponen vías anatómicas o Anatomy Trains, van a encontrar mucho acerca de su propuesta. Y digo, hay otros autores, ¿no? También seguimos mucho a uno que se llama Keipo. Es Fernando Keipo, también él tiene su certificación que justo habla de cadenas musculares, es muy interesante, también tiene videos gratuitos en YouTube, entonces búsquenlo, la verdad es que, y él habla en español, él es argentino, entonces la verdad es muy buenas cosas que puedes encontrar en internet, evidentemente muchísimas están en inglés, eso es lo difícil, ¿no? Pero si tú le buscas y si te interesa, hay muchísima información también en español. ¿Qué más? ¿Algún tip para soltar más en cuerpo en otros estilos que no son de ballet? Sí, pues puedes hacer contemporáneo, puedes salsa. Hacer salsa, puedes hacer jazz, hip hop, si te gusta. K-pop. En realidad yo creo que hay muchísimos estilos. Yo creo que te recomendaría es sí tener una base, o sea, si lo que estás buscando es tener una base sólida en el ballet, no lo dejes, porque el ballet te va a ayudar muchísimo a fortalecer tu cuerpo y como complemento, o si te quieres dedicar a eso, está perfecto, ¿no? Busques otra actividad que te ayude justo como a lo que dices, ¿no? A soltar el cuerpo. Pero no dejes el ballet. Ah, mira, dice, soy bailarina de contemporáneo y uso puntas como entrenamiento, pero no bailo como tal en ella. Sí, justo lo que estábamos diciendo, ¿no? O sea, generalmente los bailarines de contemporáneo, pues sí, pueden entrenar perfectamente en ballet, como en otro tipo de danzas. Exacto, el contemporáneo también es amplísimo, ¿no? Existe el Graham, el Limón, el Cunningham. Está Nacho Duato. Nacho Duato hace ballet también. Entonces hay muchísimas cosas. Adriana, Eva, me encanta verlos bailar, gracias, Eva. Dice Alejandro Niño que si vas a dar clases de carácter algún día. Voy a dar clases de carácter, ay no, o sea, me encantan las danzas de carácter, pero creo que es una especialidad. Y en Latinoamérica no. Sí, sí, aquí exacto, en Latinoamérica no hay muchos maestros que den ese tipo de clase, pero sí es muy interesante, la verdad, pero yo creo que sí es, me gusta, me encanta, me gustaría aprender todavía más, pero como tal, para dar yo una clase, honestamente, siento que podría documentarme más, ¿no? A lo mejor Vadim podría... Ah, sí, el maestro Vadim, él sabe mucho. Adriana Mex, el tabique, ¿dónde se compra? Entonces, ¿lo puedo hacer con algún otro material?
Con un libro puedes sustituir el tabique, con un libro, con un de estas de sección amarilla que ya no se usan aquí en México. ¿Qué más? Con una enciclopedia. Igual, si no quieres utilizar tus libros, lo que puedes hacer es a lo mejor utilizar una caja y rellenarla de algo, ¿no? Para que no, no se te abolle. Dice, cuando hago media punta me duele el metatarso, ¿qué hago? Eso puede ser probable que tengas una deficiencia en la musculatura. Te recomendaría que visites un fisioterapeuta. Sí. Porque si te duele ya demasiado, no es normal. Sí, podría ser una fascitis plantar. O sea, a mí me ocurrió una vez y se siente como si tuvieras una bola en el metatarso. Y me ocurrió por correr con un calzado inadecuado, si no se entendió. Y después entrenar muy fuerte ballet. Entonces puede ser que tus músculos del glúteo y glúteo medio no estén trabajando bien para soportar tu cadera hacia la intensidad de ejercicio que estés haciendo. O sea, esto le puede ocurrir a alguien que ha entrenado, pero que está entrenando de más y sus músculos no están preparados para ese entrenamiento extra, o para alguien que tiene deficiencias técnicas y quiere hacer un entrenamiento normal, ¿no? Muchas veces pensamos que la técnica es solamente hacer quinta, y bueno, sí, en términos técnicos, sí, pero la mecánica o la biomecánica corporal, muy poca gente la trabaja aparte, ¿no? O sea, como hacer un ejercicio, como los que nosotros hacemos, nos hemos enfocado mucho en biomecánica, en estas últimas semanas, ¿no? O sea, en cómo mover la barra al piso, todo eso que estamos haciendo, ¿no? Y si aún así estás sintiendo cuando haces relevé, como dice la maestra Habnia, creo que es importante que consultes un fisioterapeuta para encontrar la causa del problema y que se haga algún tipo de cosa específica para ti. Ahora, ¿qué hago para rotar mejor? Entra a nuestras clases de gimnástica. Sí, es muy complejo la rotación, pero básico los ejercicios que hemos hecho es con el tabique boca abajo. Nos gusta mucho. Es, la verdad, honestamente, un ejercicio que a mí de manera personal me ha ayudado mucho. Perdón. Y te pones boca abajo con tu tabique y vas a poner la cara interna del tobillo, ¿sí? Aquí en el tobillo tenemos dos huesitos. Este huesito aquí que se llama maleolo interno y el de afuera que se llama maleolo externo. Entonces, vas a poner el tabique entre tus piernas y vas a poner el maleolo interno en el suelo, en el tabique. Importante no rotar toda la espalda, sino que sea por dentro la articulación coxofemoral, esta articulación de la cadera y la pierna. Empujas el talón y descansas, empujas el talón y descansas. Y luego también hicimos este ejercicio. Hay muchos ejercicios para la rotación, pero yo te recomendaría que pudieras empezar con este. La verdad es un ejercicio bastante básico y que te ayuda muchísimo. ¿Qué recomiendan para... ¿cómo puedo evitar espasmos cuando estiro la espalda? Uy, a lo mejor lo mismo que Lina, puedes tener mucha tensión en la espalda y eso te puede provocar espasmos. También otra cosa que te recomiendo es que si estás teniendo muchos espasmos, puede ser algo neural. Entonces también si te ocurre de manera muy consecutiva, pues sí te recomiendo que visites a un fisioterapeuta porque no es normal. Porque si estás moviendo la columna, en la columna tenemos muchas terminaciones nerviosas y si al moverla sientes un espasmo, quiere decir que algo neural está pasando. Entonces sería importante revisar que eso no te afecte, ¿vale? Porque si se aprietan las terminaciones nerviosas, puedes provocar, a lo mejor ahorita te están provocando espasmos, pero después eso se puede complicar y perder la sensibilidad en alguna parte de tu cuerpo. Entonces sería muy importante que si sientes espasmos, visites un fisioterapeuta, porque no es un poco normal. O sea, a lo mejor que sientas un calambre porque estás movilizando la espalda, puede ser, entre comillas, normal, no tanto. Pero si te ocurre esto de manera recurrente, sí te invitaría a que visites a un fisioterapeuta para que te chequen. Y comer también cosas que te ayuden a, no sé, los maestros dicen, come atún, ¿no? Bananas, este tipo de cosas. Dice, también hay que fijarse en el grosor.
¿Cuál grosor? ¿Ligas? De las ligas, yo creo que sí, ¿no? ¿Cómo iniciaron? ¿Qué se recomienda para el ballet clásico? ¿Qué se recomienda? Hacerlo. Tener disciplina, corazón. Y bueno, pues yo sé que hay días difíciles, pero intentar hacer a lo mejor cositas, ¿no? Como hoy. A lo mejor hoy no te sentías con el mayor ánimo, pero dices, bueno, vamos a hacer algo poquito, pero que realmente sigas haciendo movimiento. ¿Qué hago para mejorar el equilibrio en el arabesque? Puedes hacer la posición del arabesque en un cojín de inestabilidad, como te decía el maestro José Al. Sí. Ay, perdóname. Es cierto, dice Lina que ¿por qué se usa el leotardo en el ballet y si tiene alguna función especial? Sí, sí tiene una función especial. El leotardo realmente no tiene tanto tiempo de haberse inventado. Ni las mallas en los hombres, por ejemplo. Antes usaba como un pantaloncito así chistoso. De hecho, hay videos todavía en blanco y negro que pueden ver que los varones tienen esa estética. Pero posteriormente se empezó a hacer para lucir más el trabajo de piernas, ¿no? Y en el caso de las mujeres, también para... O sea, si se iba, por ejemplo, a usar tutus más cortos, se tenía que perfeccionar el trabajo de piernas. Por lo tanto, en la clase se tenía que ser más exigente con todo ese trabajo. Y el leotardo tiene esa función. Ahora, inclusive hay como ciertas parámetros de cómo debe hacer un leotardo. El leotardo que se recomienda, o que nosotros recomendamos, es el de corte francés, que es el que tiene como tipo bikini de los 90s o de los 80s, que no está aquí, empieza en la pompa, sino más arriba, para que realmente se vea todo el trabajo muscular de la pierna. Y en los primeros años, en la escuela Vaganova, por ejemplo, se usan colores muy claros, como el blanco, para que se pueda ver el trabajo del tronco, de los abdominales, la espalda, ¿no? Porque el negro empieza a distraer. Sí es muy importante que si vas a una clase de ballet, uses la vestimenta adecuada, sobre todo si vas empezando. Muchas veces como que nos dejamos ir por la moda y por ejemplo, en mujeres quieren usar suéteres así como con el hombro caído y playeras guangas porque vieron eso que a lo mejor lo usa su bailarina favorita y calentadores hasta arriba. Pero cuando vas empezando, yo creo que es importante que si usas un calentador sea chiquito, que si uses un leotardo bien ajustado para que se pueda ver tu cuerpo, que tenga un buen escote como los de la maestra Hub, ¿no? O sea, porque luego hay leotardos que también tienen mala figura, que tenga un buen corte de pinzas, ¿sí? Porque si no también te puedes sentir incómoda, esos leotardos como que no lo saben hacer, ¿no? Y que nada más que es tenga forro. Que tenga forro, doble forro en el busto para las mujeres. En el caso de los hombres, usar una malla de un buen corte, porque si no luego se te van bajando así y como dicen aquí, pues como de niño de pañal cagado, ¿no? Porque se te baja, o de duende, decíamos nosotros que tenían piernitas de duende porque se te bajaba el tiro hasta casi las rodillas. Subirte bien las mallas, usar un buen suspensorio. Yo recomiendo mucho la marca de Block, es la que a mí me gusta, porque aparte que tiene una estética, tiene una buena protección y un buen corte. Usar pues zapatillas, coserles bien esto, usar un resorte cruzado. O sea, la función es que el maestro te pueda corregir bien, la primera función. Y la segunda, pues salvaguardar la estética, ¿no? Entonces sí tiene mucha, mucha importancia el leotardo. Preguntan que si haremos una clase de piruet, que sería interesante. Podría ser que hagamos una clase de piruet, pero vamos a hacer algunas sorpresas y cambios para el canal. La verdad es que tenemos muchos, muchos, muchos proyectos que estamos trabajando. No todos los podemos pues estar ejecutando porque pues también necesitamos comer. Entonces, de hecho, pues estamos ahorita trabajando en un proyecto para poder crecer más el canal, ¿no? Por lo que pues, estén atentos, les pedimos de favor. Igual siempre agradecemos su apoyo en compartir, porque muchos de ustedes nos ayudan compartiendo. Creo que ese es lo más importante, que nos ayuden con la divulgación de este canal y también de los otros canales de ballet. Creo, como dice la maestra Javnia, lo decía hoy en Discord, ¿no? Entre más ballet hagamos, va a ser mucho mejor, ¿no? O sea, es una forma de compartir. Y pues también los que quieran y puedan, sobre todo puedan donar, pues tenemos dos formas de hacerlo, ¿no? Una con el chat, ¿no? Y otra con con el PayPal, ¿no? Hay un link en la caja de descripción si lo estás viendo por repetición este video.
y lo que esté en tus posibilidades y todo eso es bien recibido, porque con eso vamos creciendo el canal. También suscribiéndote a los talleres, es otra forma de que tú aprendes y también pues ayudas, ¿no? O sea, al final del día este es nuestro trabajo, lo hacemos con todo el amor del mundo, es un trabajo que nos encanta hacerlo, ser youtubers de ballet, y queremos ir mejorando lo que estamos haciendo para ustedes, porque también eso nos nutre a nosotros, ¿no? Es un ganar-ganar. Rapidísimo, ¿de qué sirve? ¿Para qué sirve la ranita? La ranita, el sapito le pusieron por el ahí. Sapito. El sapito sirve para el gran plié, sirve para la rotación externa, para eso sirve. ¿Cómo mejorar los balconcitos? Puedes tener un compañero, un amigo, si es que tienes. Si no tienes, puedes sustituirlo con el sillón. Sustituye tu amigo por un sillón. Sustituye tu amigo por un sillón. Yo necesito amigos, necesito un sillón. Puedes hacerlo así, el amigo, si no el sillón, pones los pies ahí y levantas el cuerpo y bajas. Más fácil. Más fácil, un poquito más las manos del amigo en tus... Ay, pero sin apretar tanto. Ahí y regresas, ¿vale? Lo mismo sucede para cuando hacemos las posiciones de atrás. Aquí. Para levantar la espalda, podrías sustituir a tu amigo con tu sillón, si no tienes, o una persona que te ayude. A ver, ¿tres? ¿Otra opción que teníamos? Otra opción es a lo mejor igual poner justo una liga en tu barra, si es que tu barra la tienes fija. Por favor, no se vayan a traer la barra consigo, y levantar el cuerpo, o lo pones en el sillón, o con tu amigo, ¿sí? Para levantarte. Los balconcitos son súper buenos para la flexibilidad y la fuerza de las... para levantar la pierna adelante. Pues entren a nuestros talleres. Entren a nuestros talleres para que aprendan más cosas, eso es. A ver, ¿qué otra pregunta? A ver... ¿cómo se llama su canal? ¿Cómo que se llama el canal? ¡Suscríbete! ¡Activa la campana! Ballet Tips. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas del ballet? Pues no sé si hay alguna desventaja, seguramente sí, pero yo creo que la desventaja es más personal. Yo creo que si lo haces de manera responsable y saludable, puedes tener muchísimas ventajas más que desventajas. Yo creo que, pues no sé, como en toda actividad física debe de haber alguna desventaja, pero en realidad yo no le... O sea, veo más ventajas que desventajas, ¿no? Haces una actividad física, te ayuda para concentrarte, te ayuda a la musicalidad, expresas tus sentimientos, te concentras. No sé, desventajas más bien es que a lo mejor si tú tienes alguna patología o alguna contraindicación, pues entonces deberías de revisarlo, ¿no? Pero es algo más personal. Sí. Mira, yo creo que es como cualquier actividad física, ¿no? O sea, cualquier deporte, actividad física, arte marcial. O sea, las ventajas y las desventajas creo que es muy ambiguo. O sea, yo creo que si algo te da disciplina, te trabaja tu físico, hay ventajas. Ahora, como dice Javnia, la maestra Javnia, hay particularidades, hay situaciones muy particulares que a lo mejor tienes que modificar la forma en la que recibes el ejercicio. A lo mejor tienes tú 50 años y quieres hacer ballet, pues tienes que tomar ballet para adultos. No vas a hacer la clase de ballet de una niña de 15 años que ya está estudiando para ser profesional, ¿verdad? Aunque sea con el mismo maestro a lo mejor tiene esa sensibilidad y esa capacidad para trabajar con diferentes personas, ¿no? Yo creo que es eso. Y algo muy importante que pasa como cualquier profesión, cualquier actividad física, artística, la parte emocional depende mucho del alumno y del maestro, ¿no? Entonces, si tú sientes que hay una desventaja, o sea, es que eso de que el maestro tiene que maltratar, pues es un mito, ¿no? O sea, si eso es lo que quieren que digamos de desventaja, pues no, porque hemos tenido maestros como maravillosos. Y eso es como un cliché muy televisivo, ¿no? Donde el maestro tiene que ser así. Y también hay maestros así, pero pues más bien ahí depende mucho de muchas situaciones, de tus papás, de ti, ¿no? Si eres adulto, si quieres estar en un ambiente así, del maestro, de la dirección. O sea, es como la vida misma. Pero también, pues si a ti te gusta el ballet, no hay, o sea, nadie te puede quitar esas ganas o ilusiones de hacer ballet, ¿no? O sea, si no te gusta en el lado en el que estás, pues buscas otro lado. Si necesitas un conocimiento más a profundidad técnica, pues buscas, ¿no? O sea,
Eso es un... La motivación es personal, nadie te la puede dar. O sea, eso es personal y creo que de ahí es donde podremos partir las ventajas o las desventajas. Que si tenemos clases por Zoom... Bueno, tenemos clases... O sea, que si tenemos una academia. Mira, tenemos una academia virtual, que es este... Damos clases por Zoom. Si gustas, en la caja de la descripción... Esa sí está en la caja de la descripción. No, a ver, deja ver si le puedo copiar una vez el link. Clases por Zoom, aquí está. Pero mira, más fácil, porque no tenemos tan actualizada la página. Más fácil, te puedes meter al Instagram de arroba ballet para adultos o al Facebook, búscanos como Ballet Tips. Y ahí nos mandas un mensaje directo y te mandamos precios, costos y todo, ¿no? O inclusive, si quieres, puedes mandar en el mismo link donde estamos poniendo de las clases del taller, ¿sí? Igual ahí mismo puedes pedir informes, puedes solicitar informes, nada más que le borras, en vez de ponerle taller de elasticidad, le pones clases por Zoom, ¿no? Y ya, y ahí te podemos dar informes, ¿no? Ya, es que dice Eva que a su amigo el sillón le va a poner un nombre, le va a buscar poner un nombre. Eso estuvo chistoso. Sillón y... Nati, ¿te han dolido los tibiales anteriores y has tenido las piernas tensas? ¿Por qué podría ser? A lo mejor porque estás haciendo mucha tensión o trabajando mucho los deditos y talón, eso de deditos... empeine deditos, deditos, talón. Puede ser que hayas tenido mucho esto. Pero a lo mejor te recomiendo para que los relajes el ejercicio que hacemos con el tabiquito debajo de la espalda, el que hicimos hoy. De levantarte y estirar el empeine. Ay, ese te puede ayudar mucho. A mí me estaba doliendo al inicio, ¿no? ¿Sí? A sí, José le estaba doliendo el tibial anterior al inicio. No, y no el tibial, los metatarsos y le ayudó. Por la chancla. También por eso les decía el maestro José Al que vean los zapatos que utilizan, porque si a lo mejor si están usando demasiadas sandalias, nosotros estamos usando muchas sandalias ahora en la casa, puede ser que te esté lastimando el metatarso, entonces chequen también su calzado. Me acordé algo de Eva, espérame. Entonces, sí. Me acuerdo, no sé si te acuerdas de la serie de How I Met Your Mother, Conocí a tu madre. Ajá. Cuando hay un capítulo donde el esposo de una se tiene que ir o algo y ella lo sustituye por una almohada. Y creo que el esposo se llama Marshall y a la almohada le puso Marshmallow, ¿no? Algo así. Ajá, y era una almohadota, así me imagino que va a tener su sillón, no le va a poner un nombre. Exacto. ¿Cómo se llama en español? Malvavisco. Ok, sillonisco. ¿Cómo le hago para que no se me marquen mis pechos? Acéptate como eres. Don. ¿Tienes mucho? Que gracias a Dios. ¿No tienes mucho? También gracias. Qué bueno que no los tienes, por algo no los tienes. Y si los tienes también, sé feliz con tu cuerpo. Listo, acéptate. Hay muchas rusas que tienen mucho pecho. No, es normal, es algo natural. Simplemente acéptate como eres. Igual el doble forro. El doble forro, utilízalo. Si se te incomoda, ponte a lo mejor un top de ejercicio debajo del leotardo. Pero acéptate. Gústate. Tienes algo bello, hermoso. Listo. Hablando de espasmos, cuando da puntada como intercostal es tan típica al trotar, pero también en ejercicios estáticos como los vuestros, eso es tan común como el hipo, ¿sabéis a qué se debe? Probablemente a que no estés respirando de manera correcta. Revisa, haz ejercicios de respiración, Alejandro Niño, porque en estático no debería de sucederte ese tipo de espasmos. Recomiendo que hagas ejercicios de respiración. ¿Cómo hacen para que les alcance el tiempo? Tienen un montón de ocupaciones, ballet, karate, clases, familia, perritos, taller de clases, taller, clases y son youtubers. Un taller de organización. Eso necesitamos también. El maestro no duerme, vean sus ojeras. Yo siempre le digo, tienes que dormir, ya duérmete, pero todo el tiempo está pensando su ardillita. Sí, no, la mía también, pero sí, es difícil. Yo creo que lo más difícil, lo que nos ha costado más es justo como encontrar el balance entre el trabajo, las actividades y la familia. Yo creo que no es fácil, definitivamente no es fácil. Antes yo por mucho tiempo, durante muchísimos años, creo que
las actividades familiares las dejé por un lado, pero evidentemente ahora digo, no, pues es que tenía no que hacerlas a un lado, ¿no? Hay cosas que sí se pueden organizar, ¿no? Ahora lo veo. Pero creo que es una base, un cúmulo de este, ¿cómo se llama? De, pues, de, ah, se me va la palabra, de actividades, o sea, de transformaciones que hemos hecho en nuestra vida, ¿no? Es un cúmulo de experiencias, así, de experiencias que hemos tenido que soportar. Sí, concuerdo con Hub, estamos en el proceso, realmente justamente ahorita nos agarran ese proceso de cambiar nuestra organización. Definitivamente eso también nos costó tener que parar algunos tipos de actividades y de negocios que teníamos porque nos demandaban mucho, revalorar más, o sea, que la felicidad y el éxito, o sea, creo que sería lo primero, ¿no? Hacer una definición de éxito personal, ¿sí? Porque a veces nos dejamos ir que el éxito es tener mucho dinero, tener un teléfono caro, tener esto, y luego somos esclavos de eso, ¿no? Y no estamos hablando de ay, es que el materialismo es malo, porque no, o sea, digo, somos materiales también nosotros, o sea, todos somos materiales, a todos nos gusta tener un suéter nuevo, una prenda más bonita, o sea, a todos, ¿no? O sea, jeans, ¿no? O sea, en la perestroika no era lo que buscaban, sus jeans, o sea, es a todos nos gusta, sí, algo que brilla, algo nuevo, o sea, sí, pero el balance justamente entre el espiritualidad y el material, y lo material, que también somos materiales, es lo que estamos buscando. Algo que para mí creo que es muy importante es aprender a ser más productivo en el menor tiempo posible, porque muchas veces el latinoamericano trabajamos horas nalga, ¿sí? Y entonces se mide tu trabajo en base a las horas que trabajas y no, o sea, las horas que estás sentado y no la productividad. Algo que a mí me gustaba mucho en ingeniería en sistemas era resolver problemas. Entonces, algo que a mí ahora trato de aplicar mucho es cómo puedes hacer que algo sea, o sea, no pierdas tanto tiempo, ¿no? O que hagas un esquema de trabajo, una plantilla, algo para que tu trabajo pueda ser más rápido la próxima vez que lo hagas, ¿no? ¿Cómo lo puedes automatizar? Yo soy súper fan de lo que está pasando de Elliot Musk y todo eso, de que se automaticen las cosas, porque eso es lo que nos evoluciona, ¿sí? Esas cosas son las que nos hacen perder tiempo, ¿no? O sea, esas cosas de estar invirtiendo tiempo, ¿sí? Tenemos que, pues, trabajar en eso, yo creo que sería mi recomendación, y pues organizarnos más, ¿no? O sea, también lo digo por nosotros, o sea, estamos en eso buscando. Y también, o sea, creo que los dos, lo digo por ambos, mira, somos Virgo, entonces somos súper perfeccionistas. Mañana es el cumpleaños del maestro José Al. Tienen que mandarle sus felicitaciones en Instagram, ahí felicítenlo, @josealpantoja. Mañana es su cumpleaños. Y el 10 es el de... Y el 10 es mi cumpleaños. Bueno, somos Virgo, entonces somos súper perfeccionistas. Pero yo creo que lo más importante es como que justo aprender a balancear que no necesita ser tan perfecto, pero sí que tiene que ser eficiente. O sea, productivo. Evidentemente no no ser, no entregar las cosas así mal, a medias y feas, no, porque además no es nuestra personalidad, pero sí balancear un poco en el que, te lleva tanto tiempo llegar a ser tan perfeccionista y no entregar las cosas, ¿no? O sea, hacer las cosas en el menor tiempo posible con la mayor calidad posible. Eso es lo importante, ¿no? O sea, estamos en esa búsqueda. Algo de lo que acabas de mencionar, el mexicano, y yo creo que aplica mucho para el latinoamericano, dicen que es muy creativo, y en otras partes del mundo que trabaja, que es muy trabajador, ¿no? Entonces, eso de que el latino es flojo, creo que es algo, que es un mito, ¿no? Es algo que usan mucho para, pues, para movernos como masa, y no, o sea, eso es importante. Lo que sí tenemos que aprender como latinoamericanos en general es a pensar más, ¿sí? A analizar más y a entender más las cosas, tener juicio de valor, porque en base a eso también vamos a empezar a respetar nuestro tiempo. Y esas horas de que me voy por las donitas en el trabajo, de que platico y chismeo, reducirlas o eliminarlas, porque es lo que nos afecta. Y la maestra Jamnia, por ejemplo, utiliza algo que se llama técnica Pomodoro, que es en media hora terminar, 25 minutos terminar un proyecto o avanzar una tarea,
En 5 minutos descansar, puedes hacer algunos ejercicios de ballet tips en la pared, sencillos, o de danza terapia. Y después otros 25 minutos machetearle duro. Es difícil, nosotros todavía no lo podemos dominar, la verdad. Pero sí esquematizarnos nos está ayudando mucho. Y creo que es algo que estaría padre también transmitirlo dentro de los canales. Es algo, por ejemplo, que valoramos mucho de Vadim, que Vadim tiene su idiosincrasia más europea, entonces es súper organizado, ¿no? Súper organizado. Y eso es algo que nosotros admiramos y queremos aprender de japoneses, rusos, europeos, y también valorar lo que tienes como latinoamericano, ¿no? O sea, sí se puede gestionar el tiempo y aprendan habilidades nuevas. O sea, estén constantemente aprendiendo. El ballet es una, pero aprendan más, ¿no? Cocinar, o sea, no sé, lo que te guste. Gracias a Lara Croft, estoy viendo por ahí, por tu hermosa donación. Gracias, nos ayuda mucho, besitos. Sí, sí, evidentemente la, como decía Low, la, ¿cómo se llama? La calidad no está en en juego. En juego. Sí, lo que dice Low, la calidad nunca está en juego. Y sí hay que pagar por las clases por Zoom, sí. Claro, es nuestro trabajo. Es nuestro trabajo, lo hacemos con mucho cariño para ustedes. Ay, perdón, hasta tenemos 2 horas de clase. Sí. Chicos, esto es algo muy importante. Como amantes de la danza, yo sé que hacen esta pregunta muchas veces por ingenuidad o porque desconocen realmente, pero como amantes de la danza, seas profesional amateur, les quiero invitar a que seamos defensores de la profesión. Muchas veces piensan que bailar no, o sea, preguntan, ¿y a poco hay que pagar en el canal? ¿Y a poco tengo que ver los anuncios? ¿Y a poco tengo que pagar las clases o los talleres? Sí, porque nosotros, al igual que un médico, al igual que un abogado, al igual que un diseñador gráfico, al igual que todos, estudiamos. De hecho, te puedo decir que estudiamos muchos años y nos seguimos preparando, y también comemos, también queremos ir al cine, igual que tú, ¿sí? Entonces, esto es nuestro trabajo. Yo sé que no lo hacen con mala fe nadie, eso lo créanme que lo superentendemos. Pero si es un poquito, de repente, lastima un poquito a la profesión, y no lo digo por nosotros, sino muchos compañeros, personagos, se pueden sentir ofendidos. Sí, si a tu maestro de ballet, que, o sea, nosotros lo entendemos porque hemos, pues, ya pasamos por eso muchas veces, ¿no? Pero, por ejemplo, si a tu maestro de ballet le preguntan, ay, pero ¿por qué cobras tan cara la clase? O la tengo, híjole, o sea, sí, porque créeme que de entrada, luego la carrera mínimo son de 4 a 8 años, ¿no? Es una especialidad. Más aparte, lo que tengas que enseñar, aprender para dar clases, mejor, lo que tengas que trabajar, las horas de ensayo, sí es importante que aprendamos también a valorar eso. Como saben ustedes, estamos nosotros compartiendo con todo el amor del mundo nuestro conocimiento. Créanme que este conocimiento a nosotros nos hubiera gustado tenerlo desde hace mucho, cuando empezamos a bailar. Sí hay cosas que tenemos de paga. Tienen un costo, es accesible, a lo mejor no para todos, pero en general es muy accesible, es de mucha calidad, consideramos que es de mucha calidad. Aquí en el chat hay varios de nuestros alumnos que lo pueden constatar, y la clase es de 2 horas, o sea, estamos ofertando algo pues más por pasión, realmente lo estamos haciendo por pasión. Y también por eso estamos buscando otros, al igual que todos ustedes, también tenemos que, pues, comer, tenemos que sacar las deudas, tenemos que sacar el día a día, y estamos en eso, y queremos que todos ganen. También por eso seguimos compartiendo muchas cosas gratuitas, ¿no? O sea, no lo vamos a quitar, las cosas gratuitas, pero sí necesitamos, pues, que en medida que la gente que pueda apoyar lo haga, porque es el proyecto que nutre a todos, ¿no? O sea, lo decía hace rato Low, la danza nutre. Sí, la danza no es para estar a favor de ningún lado político, y menos en Ballet Tips. La danza es para nutrir el corazón, para sensibilizar los cuerpos y también en nuestros aliados, ¿no? Yo creo que también hablo por Danza Terapia, que es mi canal, y por el de Vadim, también recomiendo. Y a todos los youtubers de ballet, ¿no? O sea, todos los youtubers de ballet, Dani Silly, Fan de Buré, Alba Ejido, Wislavi. O sea, no tenemos bronca en mencionarlos. Paulina Chacón, creo que se llama, también otra maestra ahí de danza contemporánea. Las de Estados Unidos, Katherine Morgan. O sea, en verdad, entre más ballet hagamos, entre más, o sea, es mejor eso que difundir videos que no tengan valor para la gente, ¿no? Sí.
De lo de la técnica Pomodoro, sí utilizamos un cronómetro. Si quieren se los paso por Discord, es una aplicación. Yo creo que hay muchas aplicaciones, pero la que nosotros utilizamos, si quieren se las paso por Discord para que la tengan por ahí. Sí, porque la verdad sí te ayuda mucho a gestionar el tiempo. ¿Qué más? Sí, Adriana, hay que valorar a los profes. Eres profe, sabemos, y recibes un sueldo por su trabajo y hay que valorar la labor docente, exactamente. Muy bien. Los maestros de cualquier lado, y próximamente tendremos algo con Vadim, un especial con eso. Los maestros hay que respetarlos, ¿no? La mayoría de los maestros hace maravillas con los recursos que le dan, que muchas veces son mínimos, son infra recursos, ¿no? Y muchos maestros, nos consta, yo creo que la mayoría lo hace por pasión. Lamentablemente, como en todas las profesiones, hay gente que no, pero yo creo que muchos lo hacen a pesar de las cosas, y eso es, se llama, pues, amor, ¿no? Y son los que siembran el camino, igual los papás, ¿no? Pero muchas veces, pues, los maestros tienen que suplir las deficiencias de esto, ¿no? Entonces hay que respetarlos, hay que quererlos, y como sociedad, todos tenemos que ser responsables de que las siguientes generaciones se sigan educando, todos. Tú que me estás viendo, tú que tienes 13 años, tú que tienes 50 años, tengas o no tengas hijos, es nuestra responsabilidad de todos que el planeta sea más educado, ¿no? Yo creo. Sí, aportar nuestro granito de arena. Y bueno, sí, claro, corregimos en las clases, es lo más importante, es lo que más hacemos, corregir. ¿Y qué más? Cero flexible. ¿Podré llegar a hacer el split en poco tiempo sin lesionarme? Gracias por su hermoso contenido. Caje, sí, sí podrás llegar a hacer el split seguramente en poco tiempo. Es muy importante para que no te lesiones escuchar tu cuerpo, como decimos. ¿Y qué quiere decir esto? O sea, si en algún momento sientes en algún ejercicio que tienes demasiada tensión y que no la puedes soportar, entonces haz alguna corrección o usa el tabiquito o haz alguna modificación de las que nosotros te decimos para que no te vayas a lastimar. Es muy importante porque también recuerda que hay veces, ¿no? Dices, no, es que ¿por qué si ya llegaba el squat y hoy no lo llego? Bueno, pues porque hay días a lo mejor que te sientes más tenso, que tienes a lo mejor un estrés extra, que a lo mejor trabajaste muchísimo el día anterior y en ese ahora que estás estirando te sientes demasiado tenso. Entonces es muy importante decir que escuches a tu cuerpo en este sentido, ¿no? Y que entiendas que va a haber días que te vas a sentir súper bien y que va a haber días otros que digas, ay no, hoy me siento fatal, no puedo ni llegar la cabeza a los... Así, ¿no? Ni agachar la cabeza porque esto ya me duele. También depende si te alimentas bien. Exacto, también depende mucho de la alimentación y del descanso. Entonces, el descanso es parte del entrenamiento, efectivamente, como dice el maestro José. Y bueno, amigos, pues... espero que les haya encantado la clase. Las preguntas hicieron muy buenas preguntas, de verdad. Estamos muchísimas orgullosos. Gracias. Estamos orgullosos de sus preguntas. ¿Cómo pagan las clases por Zoom? Sofía, te recomiendo que nos envíes un mensajito por Instagram. O también aquí donde dice taller de elasticidad. Puedes preguntar también por las clases de Zoom. Ahí dale clic y diles, oye, te dan informes. Ahí dile, me interesan las clases por Zoom. Soy Sofía. Dice Alejandro Niño, ¿podría hacer el split? Anótese. ¿Podría hacer el split igual a anótese en el taller? Exactamente. Sí. ¿Podría hacer el espagat igual a anótese en el taller? ¿Puedo hacer flexible de la espalda? Anótese en el taller para saberlo. Sí. Claro que sí. ¿Cómo hacer una rutina adecuada para el entrenamiento para llegar a bailar bien y tener fuerza y flexibilidad? Ok, es una buena, muy buena pregunta. Pues yo creo que es muy importante entrenar todos los días, pero siempre dejar por lo menos uno o dos días de descanso, y tus rutinas tienen que ser una combinación de flexibilidad, de fuerza y de, pues si quieres, de algo de ejercicio neuromuscular. Bruce Lee decía que la técnica
está muy bien hacerla, ¿no? Ensayarla, entrenarla, pero que a veces es más importante los ejercicios, la preparación física. Entonces, la preparación física incluye gimnástica. Por eso nosotros hacemos gimnástica sí o sí todos los días. A lo mejor no hacemos todos los días ejercicios de barra, que también deberíamos de hacer todos los días ejercicios de barra. Pero la gimnástica, si tú preparas tu cuerpo, te va a ayudar muchísimo. También hay otra cosa, y depende mucho de tu edad, pero por la pregunta que hiciste, creo que se oye que hiciste una pregunta muy madura, por lo que entiendo que tienes, yo creo que ya la edad como para entenderlo bien, es que también empieces a estudiar un poquito más a profundidad lo que es la anatomía del cuerpo, ¿sí? Creo que en otros países, por ejemplo, muchos bailarines empiezan a tener un vocabulario ya más correcto, ¿no? Escápulas, flexión de cadera, ¿no? Porque se empiezan a interesar en esto, porque si tú comprendes cómo se mueve tu cuerpo a nivel práctico, pero lo complementas a nivel teórico, tú misma o mismo, no sé si eres hombre o mujer, no leí, pero vas a poder, Isa, supongo que es como Isabel, vas a poder desarrollar mejor y a lo mejor puede ser dos carreras. O sea, hay muchos bailarines que también luego son fisioterapeutas o estudian entrenamiento físico. O sea, es que en la danza hay muchas vertientes en las cuales puedes trabajar. La mayoría pensamos que es solo bailar, y bailar sí es muy gratificante, pero bailar es un cacho chiquito de la carrera, porque va a llegar un punto, a todos nos va a pasar, en el cual ya no vas a poder bailar, pero sí puedes dar clases, pero sí puedes entrenar mejor a los bailarines, pero sí puedes investigar, pero sí puedes hacer coreografía. O sea, hay muchas, muchas, muchas cosas donde puedes desempeñarte en la danza, ¿no? Entonces, yo creo que también estudiar algo así, pilates, acondicionamiento físico, fisioterapia, puede aportar. Como dice Ariángela, sí, o sea, nosotros por ejemplo hacemos el balance, hacemos un día flexibilidad, un día gimnástica, un día, lo puedes hacer así. O puedes hacer poquitos ejercicios de elasticidad, poquitos ejercicios de fuerza todos los días, poquitos ejercicios. O sea, tú como que dependiendo de cómo tú también te sientas en el día, puedes prepararte. Sería importante también que a lo mejor diario tú digas, pues hoy mi objetivo va a ser hoy, esta semana queremos trabajar esto, así, ¿no? Y ya. Aquí @javnia.sarai en nuestras redes sociales, @josealpantoja en Instagram, @balletparaadultos es nuestra red social de ballet tips, @danzaterapia, @libre de dolor para danzaterapia, exacto, @libre de dolor en Instagram, y en Facebook también estamos como ballet tips, como libre de dolor. Uh-huh. Y pues ya. Esas son nuestras redes sociales principales. También yo estoy en Facebook como Javnia Sarai Página. Pero bueno, ahí nos pueden seguir y preguntar los costos por Zoom de manera personal. Y lo mismo para el taller. Les volvemos a invitar al taller de elasticidad. Aquí abajo el maestro José se los está dejando. Si tienen alguna pregunta sobre los costos, los horarios y todo lo que tenga que ver relacionado, lo vemos de manera personal con muchísimo gusto para responder todas sus preguntas, todas sus dudas. Y aclarárselas de manera personal, ¿vale? Ahí se los dejó el link, es un link que va directo a WhatsApp, entonces tienen que tener un número de WhatsApp para poder contactarnos directamente, ¿vale? Nada más. ¡Saludos! Ese es para informes. Ese WhatsApp es para informes, efectivamente. Y lo atiende la persona que da informes. Les mandamos un beso, un abrazo. Suscríbanse, activen la campanita. Qué bueno que ya están suscritos al canal de Danzaterapia. Saluditos Natalia Galicia, saluditos Adriana Mex, saluditos Danzaterapia, José Alpantoja, saludos Adriana Dancer, saludos Natalia Galicia, Emily García, Ariángela Custodio, Isa A. Elsa Ubitas, Lina Cortés, saludos Alejandro Niño, Erneli García, ¿dónde conseguimos los materiales? Generalmente en Amazon o en Mercado Libre. Leti Rivera, saludos, así además no sales y todo bien. Camila Tavares, saludos. Adriana Dancer, Adriana Díaz, saludos. Ari Ángela, ya Custodio. Ari Shannon, saludos. Eva Leuret, saludos. A Carmen HB, saludos. Sofía Torres también. Caje, saludos. Saludos a todos los que están también y no se animan a poner un mensajito en el chat. Besitos, abrazos. Deseamos que hayan aprendido muchísimo.
Muchísimas gracias también a Lara Croft por tu hermosa donación. Te mandamos un beso, un abrazo, mil gracias, de verdad, nos ayuda muchísimo. Y también nos ayudan compartiendo. Si nos estás viendo en repetición y quieres donar, lo único que tienes que hacer es aquí abajo en la caja de la descripción hay un link de PayPal donde puedes hacer tu aportación. Mil gracias, de verdad, nos ayudan muchísimo para seguir mejorando el canal y para seguir compartiendo nuestro conocimiento con ustedes. Les mandamos un beso, un abrazo, suscríbanse, activen la campanita y nos vemos en un próximo video. Los queremos, les mandamos un abrazo, métanse a Discord y ahí ahorita les paso la aplicación que utilizamos. Suscríbanse aquí, activen la campana y aquí te dejamos otro video que te puede servir. Y vayan a decirle felicidades al maestro José Ala a su Instagram, mañana es su cumpleaños. Mañana. Y a mí ya se está olvidando, ya quieres descumplir. Adiós, mañana descumple años. Saludos, Coqui Ruarte. ¿Qué diferencia hay? Saludos. ¿Qué diferencia hay entre la danza corporal? Pues no conozco la diferencia. Sería interesante saber. Toda la danza es corporal, efectivamente. Ahora cuesta pensar en danza contemporánea. Sí. No, tendríamos que saber un poquito más del... Ajá, ¿a qué te refieres? Del contexto. Pero sería interesante saber. Bueno. Les mandamos un abrazo, besitos, abrazos, bendiciones. Cuídense, lávense las manos y nos vemos en un próximo video. ¡Chao! ¡Chao, Liz! ¡Chao, Liz!